Bueno, jóvenes, comenzamos. ¿Listo? Vamos entonces al documento donde estábamos, que ya se los acomodé. Miren, a ver que tenemos aquí esperando en la sala. Acá, a ver. A ver. Perdón un momentito, sí. Muy bien, vamos entonces, como les decía, al documento. Aquí está, miren. Entonces, volvamos a recapitular esto. Para a crear mi marco teórico conceptual, los elementos de base, ¿verdad? ¿Cuáles son? Mi tema, mi formulación de problema, mi objetivo general y mi delimitación sustantiva científica, ese tercer párrafo que ya se lo armé aquí. Eso es la base. Ahora, ustedes tienen aquí los elementos que son comunes para todos, que sería como la introducción, explicando qué es el marco teórico conceptual, están activos todos las fuentes, ¿verdad? Activas todas las fuentes de tal forma que se les va a copiar. Cuando copiemos, aquí van a poner si es de desconocimiento o de solución. Ya está activa la fuente de Sampieri también. Lo hice así de esta forma. Aquí no le voy a poner texto estático, porque si le pongo texto estático no se me va a copiar. Entonces lo hago después ya que estemos allá en el ejemplo. Entonces, marco teórico conceptual. Aquí van a poner si es descriptiva explicativa o descriptiva propositiva. Estos son los problemas de desconocimiento y estos son los problemas de solución. Aquí el tema. Y aquí lo que tiene que ver con los elementos de la delimitación sustantiva científica que tengo aquí, ¿ven? Y entonces ya desarrollar cada uno de los elementos. Fíjense, yo he dividido en tres grupos. Un primer grupo que sería sobre el plan de marketing, lo desarrollé completo para que ustedes tengan claro, donde parto de qué es el marketing. Si quieren, pueden poner el signo de interrogación o no. Ya la academia permite. Lo que sí tienen que tener el qué con tilde. Si no, van a poner el signo de interrogación. ¿Qué es el marketing? Sería lo primero. Después, el plan de marketing. Después, planes de marketing para medianas empresas. Y por último, planes de marketing para pequeñas empresas y pequeños emprendimientos comerciales. Todo eso estaría dentro de un grupo de epígrafes, de mi primer grupo de epígrafes, que sería sobre el plan de marketing. Ahora, tengo un segundo y así, y además ustedes lo numeran, ¿verdad?
2-1 sobre el plan de marketing. 2-1-1, que es el marketing. 2-1-2, el plan de marketing. 2-1-3, planes de marketing para medianas empresas. 2-1-4, planes de marketing para pequeñas empresas y pequeños emprendimientos comerciales. Ahora, el 2-2 sería sobre el proceso de creación de un plan de marketing. Entonces, el 2-1-1, 2.2.1 sería las etapas del proceso. Y de este se van a desprender las etapas. Entonces, la numeración sería 2.2.1.1, análisis de la situación. Lo mismo, pero punto 2, definición de los objetivos. Punto 3, definición de estrategia. Punto 4, definición de tácticas y acciones. 5, calendario de acciones. 1.6, presupuesto. Y 1.7, sistema de control, que son las etapas de la creación de un plan de marketing. Después, 2.3, sobre las ventajas y desventajas de un plan de marketing. Ventajas, desventajas, el 2.3.1 y el 2.3.2. Y el 2.3.3 sería ventajas y desventajas de un plan de marketing para pymes y pequeños emprendimientos, ¿ya? Entonces, eso sería, digamos que de una forma básica, ese sería el modelo del marco teórico conceptual. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con el modelo para pasar a hacer el ejemplo? Pregunto. ¿Nada? ¿Clarito? ¿Qué cosa, Alice? ¿Alguna duda con el modelo para pasar a hacer un ejemplo? Creo que no, Alice, está claro hasta el momento. Bueno, ya está. Entonces, vamos a copiar, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a reducir un poquitito esto. Ahí. Vamos a copiar para hacer el ejemplo. 2, marco teórico conceptual. Hasta aquí lo vamos a poner. Incluso aquí. Para ya a partir de ahí desarrollar. Copiamos. A ver, en temas, problemas. Creo que hay alguien ahí en la sala de espera, ¿no? María Fernanda. Ya. Se ve mi escritorio, ¿verdad? Sí, dicen, se ve. Ya. Bueno, a ver. Vamos a ver dónde hacemos el ejemplo.
Flavia. Sí, Lisa. ¿Tú hiciste algún cambio en tu... ahora, en el parcial, hiciste algún cambio en la delimitación? En la delimitación. A ver, voy a ver. Pero no... Está con el del primer parcial nomás. O sea, sí, tal cual. No hay cambios, ¿no? Mm-mm, ya, no. Vamos a hacer... Pero lo que pasa es que yo no tengo tu delimitación aquí en el ejemplo, en este modelo. O sea, en este documento no tengo tu delimitación. Tendría que ver acá. Espérate, yo veo el examen. Déjame ver. Déjame encontrarte primero. ¿Qué número eras tú aquí? Aquí, 6. 6. Uh-huh. Yeah. Pero este, el modelo, la formulación del problema cambió, ¿no? A ver, la formulación del problema. Y el objetivo general también cambiaron. Eso está sí. En las tablas. Déjame ver. Igual podría entrar al último actualizado, al revisado que me envió ese miércoles, ¿no? Ahí está todo completo. ¿El cuál revisado? El anterior miércoles me lo envió. Ah, ya, lo que quiero ver, no sé si lo guardé. A ver. A ver si yo lo guardé. Aquí está el de Roger. Ahí debe estar. Pero no, no hay. Sí, pero no está el mío ahí. El mío a ver si está. A ver si está. El mío dice Leaño Flavia, formato de perfil, examen, taller de grabación, trabajo revisado. Dice. A ver si está aquí. Flavia, tema, problema. No. Este es. Pero de todas maneras, yo te tengo aquí en la tabla. En la tabla del 19 de mayo, que es la que está vigente, ahí está tu, lo que no está, tenemos que buscar allá. Este, ¿ves? Este es tu problema formulado. Esta. Listo, perdón que lo corte, pero hizo María René, si la puedo aceptar. Momento. Ya. Ya está. Bueno, aquí está el... Ya. Este sería tu problema formulado. Quiero ver el objetivo. Ajá, este objetivo también, porque este sí tiene el para qué. Ya el examen tú lo hiciste con esto, ¿no? Con esto cambiaste, sí, esto, ¿no? Sí, lo cambié. Ya. Es Arial 14 con la que estamos, Calibri. Calibri 14. Ya. Calibri 14. Justificado. Objetivo específico, entonces ya está. Déjame ver el... No vaya a haber aquí también alguna diferencia.
14. Ya. Perfecto. Entonces, uno. A ver. El problema, el 1 sería el tema, el 1, 2, sería la situación problemática. El 1, 3, la formulación, el 1, 4, los objetivos, el 1, 5. Sería la delimitación, sería la espacial, la temporal y la sustantiva científica. Sustantiva científica. ¿Ya? Ese sería esto. Y después tendríamos el 1.6. Sería la justificación. Y la justificación sería teórica, claro, yo no voy a poner todo esto, ¿no? Pero para que esté el orden, por lo menos, la teórica, la práctica, la social, la metodológica y la individual. Y después tendríamos el 2, que sería el marco teórico. Y entonces aquí, aquí colocaríamos el marco teórico. Ya lo pegamos acá. Ah, pero no lo tenemos porque hemos ido copiando estas cosas. Entonces, el marco teórico, aquí está. Copiamos. Ya. Tendríamos el a modo de introducción. Vamos a ponerlo en calibre 14. Ya. Entonces, nuestro modo de introducción, a ver si sube un poquito esto, no, y aquí, no, entonces, vamos a hacerlo así. Muy bien, ya lo tenemos, fíjense, Ortega y Ortega, 57, Baena 2017 y Hernández Sampieri 2014. Perfecto. Y aquí el primero. Lo que nos faltaría sería esto. Esto de aquí. La delimitación sustantiva y científica tuya.
que tenemos que buscarla. En este no, aquí, o aquí no, ya, Flavia, ya, muy bien. Vamos a ver. Aquí. Ya. Ya estamos con todo. Ya, entonces, perfecto. Atentos, estamos haciendo el primer ejemplo que sería de un problema de desconocimiento, que es el tema de Flavia sobre la construcción de la identidad digital en la prensa escrita. Caso Diario Mayores del Ver, Periódico Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2017-2021. Entonces, comenzamos aquí. El a modo de introducción se queda todo igualito. Aquí constituye un problema de, vamos a quitar ya, desconocimiento. Todo esto se va. Le ponemos una gomita. Un problema de desconocimiento. Que es necesario resolver. Ya. Lo voy a dejar así en verde para que se den cuenta que aquí dejamos desconocimiento o de solución. Por lo tanto, la investigación es descriptiva propositiva como problema de, perdón, descriptiva explicativa como problema de desconocimiento. Vamos a quitar el paréntesis. Centrada en abordar lo concerniente a, y aquí vendría el tema de la investigación. Ahí se dan cuenta por qué tenemos que tener esto aquí como apoyo, que era lo que le explicaba a Daeli, concerniente a, y pegamos a este concerniente a, podemos mantenerlo común para todos. Y a partir de la construcción, vamos a quitar la mayúscula. Y esto vamos a justificarlo. A la construcción de la identidad digital en la prensa escrita. Y este le vamos a dar. Ignacio. Ya. Perfecto. Ya vamos bien. Y entonces aquí le vamos a dejar el punto y seguido, partiendo de una estructuración de contenido que va de lo general a lo particular, o sea, y aquí vendría la información
de Flavia de su sustantiva científica. Identidad digital. Copiar. Aquí vamos a enriquecerlo porque esto yo creo que le falta. Sí, le dicen, le falta ahí construcción de identidad digital. Le faltan varios términos. Creo que ese está incompleto. Bueno, pero ese es que estaba en el examen parcial, en el 1. Pero tú lo tienes ahí, que me lo puedas dictar. A ver qué más tengo. A ver, ahorita le dice. Ah, ya, como le decía, construcción. Espérate, de... espérate. Ah, a ver, dime. Ya, lo que le decía, construcción de identidad digital. Después le puse la multidireccionalidad, periodismo digital. ¿Cómo? Vamos a hacer esto diferente. ¿Cómo? Dos puntos. Identidad digital. Coma. Identidad digital en medios impresos. Coma. Procesos de construcción de la identidad digital en medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y medios impresos. Coma. Periodismo digital, que es lo otro que me dijiste, ¿no? Sí. ¿Qué más me dijiste? También multidireccionalidad y también puse historia y la actualidad del proceso de construcción del diario El Deber. Ya. Surgimiento. Creación. ¿Y qué es lo de qué? Multidireccionalidad. Claro. ¿Qué quiere decir esto de la multidireccionalidad, direccionalidad en múltiples direcciones de? Por ejemplo, que digamos la casa periodística El Deber va a lo digital, va a las redes sociales, o tiene, o sea, se expande a una gran, ¿cómo
¿cómo puedo decirlo? Ya, entonces eso sería como multidireccionalidad de la comunicación, ¿no? Ajá. Que va en diversos formatos, eso. Ya. Yeah. Esto sería... A partir de las nuevas tecnologías, ¿no? La multidireccionalidad de la comunicación. Yeah. Un poquito de historia de la prensa escrita. Creación y desarrollo del Diario Mayor de Ver. Uh-huh. Esto ya está. A ver, léelo, Flavio, a ver qué faltaría. Ya, listen. Desde el comienzo, ¿no? Desde ser elaborado. No. ¿Qué te falta aquí? Que lee aquí nomás. Ah, ya. Te... A ver. Había puesto sobre las plataformas digitales igual. Ya, perfecto. Y eso sería todo. Y eso es importantísimo. Ya. Entonces, aquí vamos a ver el orden. Identidad digital. Ya. Perfecto, todo esto se va. Ya, y esto, conceptualizaciones como, todo esto va en amarillo. Y en verde ya los elementos de cada cual. Bien. Sí, le voy a quitar esto. Uy. Hola. Por un momento se fue, ¿no? ¿Seguimos escuchándolo, si dicen? Sí, se escucha. Ya, bueno, ya. Esto sería, fíjense, cómo hemos ya colocado todo, ¿verdad? Y vamos ahora a ver aquí la estructura.
A ver, nosotros tenemos aquí uno muy clarito, después ya vemos el orden. Uno muy clarito que sería creación y desarrollo del diario mayor El Deber. Que este puede ser la última. El último grupo de cosas. Sí, eso le iba a decir. ¿Podría, se podría empezar con qué es identidad digital? Sí. Creo que eso debe ser, ¿no? El primero. Claro. Después le ponemos el número aquí. Tenemos identidad digital. Yo creo que tendríamos nosotros que empezar por uno que sería así. A pasar a punto y coma porque como tienen mucho ya tenemos comas internas. Ya, ese sería para mí el primero, Flavia, que sería el 2.1, que sería las nuevas tecnologías de la información y los medios de comunicación. Porque ha habido aquí una revolución, ¿no? En el sentido de la revolución digital y todo eso. Ese sería lo primero. Hablar un poco de todo esto. Y este sí, este podría tener. Vamos a quitarle esto para que se vea con más claridad, ¿ves? Y los medios de comunicación. Esto sería lo primero. Y esto podría tener varios epígrafes, ¿no? Podría tener un 2.1.1. Y tener un 2.1.1. Por ejemplo. ¿No sería 2.1.2? Sí, este sí. Este sería el 2. A ver. Estoy conectado aquí.
Bueno, aquí esto tú tienes que ver. ¿Cómo dividimos esto? Porque esto es todo un proceso. Esto es un proceso que ha durado desde el fin del siglo pasado a este, ¿verdad? Entonces tú tendrías que ver aquí. ¿Cuál sería esto? Es como una periodización, como las etapas, como lo que ha pasado, ¿verdad? Y la influencia en los medios, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Se entiende eso, ¿eh? Sí. Ya. Ahora, después. Ahí tendríamos el 2.2. Que podríamos ponerle identidad digital. Y medios de comunicación. Porque aquí tú introducirías, por ejemplo, todo lo del impacto de las nuevas tecnologías en los medios de comunicación. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver, a ver una cosa. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Ahí entraría así lo que es identidad digital. O sea, es que en el título, ¿qué es lo que dice en el subtítulo? El que hemos puesto. Ajá. No, es este. Identidad digital y medios de comunicación. Porque aquí, fíjate, qué interesante, aquí te hacen una... ¿Ves? Aquí tú tienes toda una... Toda una periodización. ¿Ves? La revolución digital. Entonces, eso sería lo primero aquí. La revolución digital. Después podemos poner dos puntos. Esta es la revolución digital. Puede tener perfectamente epígrafe. Subepígrafe. Perfectamente. Los va a tener. Se entiende esto que estoy haciendo, ¿no? Para todos, no solo para Flavia. Vamos a separar un poquitito para que nos demos cuenta. Flavia, ¿se entiende esto, verdad? Como dentro de la revolución digital, seguro que tú vas a poner varios epígrafes, ¿no? Ya ahí vendría como que las etapas, ¿no? Exacto. Mira, aquí tienes, ¿verdad? Bastante material aquí, pero aquí hay más material incluso que puedes ver y puedes entrar a Google Académico, ¿verdad? Mira, aquí tiene las etapas, por ejemplo, mira.
Y eso se lo coloca Lisen en cada epígrafe o En cada no. epígrafe. De acuerdo a la información, tú vas organizándola en epígrafe. Ah, ya. Yeah. Incluso aquí, por ejemplo, la revolución digital. Y dentro de la revolución digital, ahí tú pones, por ejemplo, ¿qué es la revolución digital? Y abajo puedo poner etapas Podría ser, en el podría ser. 2.1.2. Claro, Dos. etapa. Es. ¿Ve? Por ejemplo, digamos, ¿no? Y aquí vamos a hacer esto, por si acaso. Puede haber otras, ¿no? En la medida en que tú veas eso. ¿Ya? Entonces aquí las nuevas tecnologías y vamos a buscar esto. ¿Ve? Entonces, lo primero que podemos ver aquí, esto, déjame cerrarlo para que no me confunda. Por ejemplo, definir, definir. Definir. Y ya parece que no, aquí sí está con la SIC. Aquí, por ejemplo, mira. Sí, pero quiero ver aquí un momentito. Mira, esta estructura está interesante. Mira, la historia de las TIC, ¿ves? Redes, dispositivos, servicios y áreas de aplicación, ¿viste? Esta misma estructura se puede tomar, está interesante, sí. Y los impactos, porque todo esto tiene que ver con comprender el contexto en el cual se desarrolla este fenómeno, ¿no? A ver. Ya. Este es el G5, ¿eh?
El internet de las cosas. Porque este es el contexto que permite que una imagen digital llegue a los consumidores. Se tendría que buscar algo más que hable también de los medios impresos, ¿no? Sí, pero después. Después. Mira, las TIC y los medios de comunicación. ¿Ve? Vamos a par. Fíjate cómo está aquí didácticamente. ¿De qué se parte? De definir TICs. ¿Cómo tenemos aquí? ¿Ve? ¿Qué son las TIC? ¿Estamos bien ahí? Incluso mira la evolución, telégrafo, teléfono, televisión y demás. Sí, el segundo punto podría ser la evolución también, porque ahí está por etapa. Mira, impacto de las TIC en los medios de comunicación, ¿ves? Es muy sencillo esto, muy elemental, pero te da la idea. Mira, aquí está la revolución. ¿Ya? ¿Ya? Esto me parece bien, por ejemplo. Podría ser concepto. Aquí vamos a entrar a lo que nos dijo inicialmente la Wikipedia. ¿Verdad? Para referirte, por ejemplo, a esto. A ver. Listo, me voy a salir un rato porque me estoy quedando sin mega y voy a buscarme dale, una tarjeta. Dale, pero yo acabo de comprar una de Tigo, una que es sí, para esto. Para esto de 2 pesos, sí. ¿No? 2 pesos, 2 horas, ¿no? ¿Esa? Pero me siguen consumiendo los megas, por más que lo tenga, digamos. Ya. Ah, bueno. Sí, ya, voy a comprar una tarjeta nada más. Esa es la que yo compré ahora. Sí, pero a mí me sigue consumiendo en el celular los megas nomás. O sea, normalmente, y eso que no he entrado a otras redes ni nada. Ya. Yeah. Tenés que llamar a Tigo, porque así es. Igual lo mismo me pasó a mí. La otra vez. Me compré eso y 35 no se consumió. Por eso, y eso que está el paquetivo supuestamente de Google, Teams y no sé qué otros más. Sí, este que yo tengo que compré ahora es el de Teams y que dice Teams 2 horas, no sé qué. Ya, listo, ya vuelvo a entrar entonces. Ya, hijo, sí. ¿Qué son las TICs? Y entonces. Y aquí podemos poner entonces eso que vimos acá. ¿Verdad? Redes, dispositivos, servicios y áreas de aplicación. Y áreas de aplicación. Y entonces podemos tener uno, otro, que sea 2.1.3, que sería el impacto de las X en los medios de comunicación. Que este podría, estos tienen, si te das cuenta, estos tienen
2.1.1.2.1. Pueden tener varios. Sobró un 2 aquí. Y este también. Este también puede tener. Ya eso tú lo vas investigando, Flavia, ¿está bien? Porque si no, consumimos todo el tiempo aquí. Ya son las y 40. Y quiero hacer un ejemplo también del otro. Ya lo hice. Entonces, fíjate, tenemos aquí el 2.1, las nuevas tecnologías de información y los medios de comunicación. Tenemos el 2.2, la identidad digital. Y identidad digital y medios de comunicación. Que empieza con la revolución digital. Etapas de la revolución digital. Ya. Ya, entonces aquí tenemos que aterrizar. Revolución digital. La revolución digital. Es que este es el mismo. Y estas serían las etapas de la revolución digital. Ya. Vamos a ponerlo para acá abajo para que sea más fácil de ver. Etapas de la revolución digital y y aquí vamos a ver, por ejemplo. ¿Ves? Mira cómo tiene. Y aquí mira, la comunicación en la era digital, por ejemplo. Esto me parece importantísimo. Eso me parece clave aquí. Listen, también podría ser las desventajas de la era digital o de la revolución digital, porque eso ha afectado bastante también. Y se acuerda que eso fue lo que vimos con el deber, que muchas personas, claro, quedaron sin empleo por eso. Claro, que es lo que estaba un poco ahí, ahora que en eso que miramos, ¿no? Ya. Entonces, ya la comunicación en la era digital, este ya sería así. Primero, la revolución digital, que es la revolución digital, y etapas de la revolución digital. Incluso aquí podemos poner para que la revolución digital.
¿Qué significa? Cambio enorme. ¿Ves? Y las etapas. Entonces, la comunicación en la era digital. Y podemos poner, por ejemplo, uno que sería 2.2.1. El reto. De la revolución digital. Para los medios de comunicación, ¿verdad? Puede haber uno, otro, 2.2.2, que sea, por ejemplo, a ver si es digitales o de comunicación. A ver. Ya, los medios digitales, ¿eh? Ya. Bueno, por ahí va la cosa, ¿eh? Fíjate cómo ha crecido. Por lógica, ¿te das cuenta, Flavia? Y todos, compañeros, cómo va creciendo por lógica, ¿verdad? Entonces, ya. Revolución digital. Aquí en la transformación digital, los medios digitales de comunicación, Flavia, aquí tú puedes poner eso que estabas diciendo, de cómo impactó, de las cosas positivas, las cosas negativas, eso tú puedes ponerlo aquí, ¿eh? A partir de desarrollar epígrafes sucesivos aquí, ¿no? Uh-huh. Que puede ser, por ejemplo, así, ¿no? 2.2.2.1, por ejemplo. Ahí, ¿verdad? Entonces, ya estamos en el 2.2. Tendríamos el 2.3. A ver qué nos falta aquí. Ya tenemos, vamos a ir marcando, ya tenemos todo esto. Los medios de comunicación, todo, ya aquí estamos hasta aquí. ¿Verdad? Estamos hasta ahí. Identidad digital, ¿ves? Esto sería lo que tenemos que poner. O quizá esto tiene que ir arriba. Aquí. Y esto tiene que ir antes. Esto tiene que ir aquí. Ajá. Periodismo digital y por último las plataformas digitales. Ya, así sería. Esto. Así.
este, vamos a llevarnos para allá. Y ahora quiero ver si esta multidireccionalidad no va por acá. Yo creo que sí. Esto y nos iría aquí. Aquí. Incluso esto también. Ahora. Las plataformas digitales. Y entonces el 2.3, el periodismo digital. Entonces, aquí tenemos, vamos a agruparlo un poco más para que tú, para que lo tengas clarito. Y así ve, así se ve mejor, ¿no? Sí. Así se ve mejor. Y este es el de la identidad digital y medios de comunicación que llega hasta aquí. ¿Ve? Dos, tres. Que este es otro. Yo creo que este está, por ejemplo, este está muy bien. Mire, identidad digital y medio de comunicación. ¿Qué significa la revolución digital? Las etapas, la comunicación en la era digital, cómo ha cambiado. El reto de la revolución digital para los medios de comunicación. Que eso tú lo tienes clarito en el caso del deber, ¿no? ¿Te acuerdas que encontramos todo un proceso en que ellos incluso comentaban sobre esto? La transformación digital de los medios de comunicación, los medios de comunicación digitales, la multidireccionalidad de la comunicación y las plataformas digitales, un poco para cerrar eso, ¿no? Y si ves que es necesario dentro de alguno de estos incorporar epígrafes, bueno, lo haces, ¿eh? Como en este caso, ¿viste? Listen, y en comparación con el ejemplo que dio del anterior documento, aquí cómo se lo trabajaría, o sea, ¿citaría y daría mi aporte o es todo citado y al final la conclusión? Por ejemplo, aquí tú tendrías que desarrollar esto. Estos dos epígrafes tú los tendrías que desarrollar. ¿No? Yeah. Estos dos. Uh-huh. Estos dos serían los únicos que tienes que desarrollar. Aquí, bueno, definir qué son las TICs y un poquito dar tu opinión sobre eso. Uh-huh. A partir de las definiciones que busques, ¿no?
igual en estos dos. Yo creo que más que construir un concepto de TICs, porque eso no hace falta en este caso, sería ver qué son las TICs y bueno, comentar, ¿no?, sobre eso. ¿Qué es lo que tú decías, no? Me acabas de decir esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo fue que me dijiste? Ah, de que si había la posibilidad de citarlo y después sacar como claro, una conclusión, sí, comentarlo. Exactamente, exactamente. Citar y comentar. Eso sería en ambos casos, ¿no? Ya lo hice. Sí. En ambos casos. Y busca, lo que sí puedes buscar, varios conceptos de TICs para ver la riqueza en uno, el otro, este toca tal punto, este más puntos, ¿no? Sí. ¿Sí? Claro, para que no sea una cosita tan, tan sencilla, tan elemental. Ya. Entonces, bueno, sería 2-1 las nuevas tecnologías. Aquí no, porque aquí este es el epígrafe general, ¿verdad? Aquí no se pone nada. No se coloca entras nada. Entras directamente aquí. Ya. O si quieres, por ejemplo, aquí, pero aquí lo que habría que hacer es una pequeña introducción de cómo las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y los medios han transformado los medios de comunicación, no sé qué, no sé qué. Una cosa muy, muy sencilla. Así. Y después entrar en eso, si quieres, ¿no? Una cosita así muy, muy elemental. Ya, entonces ya tenemos lo primero. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar lo que no, donde no haya nada, porque ya, ya después tú verás si te es necesario, ¿no?, colocar epígrafe. Fíjate, aquí cerramos. Mira, esto está bien redondito. Las nuevas tecnologías, definir TICs, las TICs, todo lo que son las redes, los dispositivos, servicios, áreas y el impacto de las TIC en los medios de comunicación. Ya. Ya. Después, identidad digital y medios de comunicación. ¿Qué significa la revolución digital? Ah, pero aquí nos faltó lo de la identidad digital. ¿Por qué las nuevas tecnologías? Revolución digital, etapas, la comunicación, el reto de la transformación digital de los medios de comunicación, los medios digitales. Claro, es esto, ¿no? Esto, la transformación digital de los medios de comunicación, los medios digitales de información. Y si quieres, aquí para ver 2.3, pero 2.4 sería este, y el de abajo sería el 5. De todas maneras, este documento yo lo voy a enviar, recuerden, sería el 5. Este por sería la imagen digital. Identidad no, ¿eh? Ah, la identidad digital. Perdón. La identidad digital, ¿ves? Y su construcción. Ahí defines, por ejemplo, mira qué interesante, 2.2.3.1, que es la identidad digital, por ejemplo. La identidad digital de los medios de comunicación. Y aquí 2.2.3.2, la construcción
Viste playa. ¿Qué dijo Lisa? No se escucha. No, que si viste cómo desglosamos aquí. Por ejemplo, mira, para que nos demos cuenta, aquí, identidad digital de los medios de comunicación, si nosotros damos campito aquí para que veas cómo se va armando los grupitos, aquí tú tienes esto. ¿Ve? Listen. Dime. Listen, disculpe, dice mi compañero Roger, si lo puede aceptar, por favor. Ya. Yeah. ¿Ya? ¿Ven? 2-1, 2-1-1, 2-1-2 y 2-1-3. Después tienes 2-2 aquí. Aquí tienes 2-2. ¿Ya? Aquí es 2. Creo que abajo es 2-2-2-1, ¿no? Así es. Ah, sí. Y sí. Así 2. Ahora que lo separamos nos dimos cuenta. ¿Ya? Uno. Claro, claro, son detallitos así que se te unen los números y así ya, perfecto este, ve, 2-3, 2-3-1, 2-3-2, ve, aquí tienes 2-4 y 2-5. Y esto está todo dentro del 2.1 y el 2.2 y el 2. Sí, sigue todo dentro del 2.2. No hay 2.3. Este 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y este es el 2.3, el periodismo digital. ¿Eh? Uy, está duro. Periodismo digital, vamos a ver aquí. Multidireccional, periodismo digital, estamos por aquí. Plataformas digitales, identidad digital en medios impresos, proceso de construcción ya está, en medio de comunicación y prensa, eso tenemos que ver prensa que no le hemos puesto. En prensa escrita, ¿eh? Parece una tesis, le dicen. Pero es una tesis, ¿no? ¿O qué es? Sí, pero... Es una tesis. Pero ya, o sea, haciéndolo todo ya es prácticamente la tesis, digamos. Claro, pero eso es lo que yo quiero, que ustedes salgan aquí ya con todo listo. Y ya serían algunas cosas que vean con su tutor y que él les recomiende. Entonces, periodismo digital 2-3. Pero a ver qué pusimos aquí, qué entidad de la construcción de los medios de comunicación. A ver. Ya. En medios de comunicación, aquí puede haber otro que sea 2.2.3.3, que sería la construcción, porque esto en general. En medios impresos. ¿No? Ahí ves, porque eso no lo habíamos puesto. Esto es medio de comunicación en general y esto en medios impresos, no en periódicos, ¿cómo es? En general. Es identidad. Sí, Lisa, eso le iba a decir. ¿Verdad? Igual abajo. Ya. A ver. Los procesos de construcción de la imagen.
Ya. Ya. Ya está. Periodismo digital. Plataformas digitales, periodismo digital. Quiero revisar esto un poquito. A ver qué nos aparece aquí en el sentido del periodismo digital. Aquí hay varios elementos interesantes. Sí, porque aquí con el periodismo digital hace falta hablar un poquito, pero vamos a verlo por acá, por ejemplo, ¿no? Ya, aquí en periodismo digital, vamos a poner, por ejemplo, surgimiento y desarrollo del periodismo digital. Surgimiento y desarrollo del periodismo digital. Podemos ver también aquí características y funciones del periodismo digital. Perfecto. Sería el 2.3.2. Ya, ahí está, ¿eh? Y ya, el otro sería el 2.4, mira. La creación y desarrollo. Podría ser ahí el 2.4.1. El El deber. proceso de transformación en la era digital podría ser, que ese era un subtítulo, me acuerdo, del deber. A todos. Okay. A ver que hay alguien ahí, María Fernanda. A ver qué nos aparece aquí. ¿Qué nos aparece aquí? A ver. Yo tengo las páginas del deber. Si quieres, se lo puedo pasar por aquí, por el Teams.
para que abra el link. A ver esto, por ejemplo. Ah, esa es una. Igual hay más. Ese donde dice igual los 65 claro. años. Aquí está, mira. Ah, mira, aquí está. Fíjate, aquí esto nos puede servir, a ver, de inicio, ¿no? Ya después tú lo ves. Fíjate que la primera etapa terminó mal, ¿no? Interesante. Con la revolución de por ahí, por la época de la revolución del 52 y más adelante. 22 de noviembre, mira, yo no sabía esto, sí. Dice el destrozo de las instalaciones y material de trabajo del deber, dice. Entonces... Por ejemplo, creación y desarrollo de mayor del deber. ¿Podría ser etapas? Y claro, ahí, claro. Etapa sí, claro, ya directamente, no hace falta que pongamos las etapas, porque ya como está creación y desarrollo, eso no sirve. 4.1, etapa fundacional, por ejemplo, que sería, ¿de qué año? Ay, ¿qué año dijo? Del 1953, 1959, 1959, ya, eso sería 2.4.2, sería la segunda etapa, y como ellos lo dicen, que creo que es 1965, a ver. Aquí lo que habría que definir alguna etapa más, ¿te das cuenta? Porque 1965 es como que la segunda etapa. Pero 1953 fue fundado el deber, esa debería ser sí, la primera. Ya pusimos la primera, 53 al 59. Pero ahora la segunda empieza en el 65. Habría que ver algunos hitos ahí para ir viendo. Yo creo que en alguno de los otros documentos está eso, okay, y tú puedes, digamos, proponer esta periodización como sería, ¿no? A partir de lo que vimos. A partir de lo que encontramos, aquella cantidad de información, ¿te quedas, te acuerdas? Flavia. Sí, dicen. Eso estoy buscando. Ahorita había un documento que era bien completo, pero no. Te lo voy a buscar. Este. A ver. Voy a pasar por el Teams, el link para que pudiera entrar. Pero pero mándamelo por el Teams, ¿no? No por el porque no estoy conectado. Sí. Ya lo envié.
Aquí está. Ya, está bueno esto, ¿eh? Sí, aquella vez lo habíamos visto. Este está muy bien, porque ahí tiene clarito a dónde van, ¿no? Bueno, entonces. Ya, aquí tendríamos que ver. Lo que tiene que ver con todos los cambios que se han producido a partir de la. Tendríamos que ver hasta dónde fue la segunda etapa, ¿no? Es que la segunda etapa ellos la plantean como que llega hasta aquí, pero tiene que tener inevitablemente ¿no? Una periodización más corta. Ah, esto nos falta. Esto nos falta. Este sería el 5, sí. El 2-4 sería la prensa escrita. La prensa escrita. Una. Aquí, ¿no? O podría Este ser sí. la prensa escrita y de ahí que los epígrafos sean, o sea, más. O sea, por ejemplo, la prensa digital, ¿cómo se diría? Claro, este es el De subtítulo manera más general. global. Ahí tú puedes poner, por ejemplo, aquí ya, 2.4.1 ¿verdad? El inicio en Santa, el cómo se inició, por ejemplo.
Ese puede ser, por ejemplo, cómo empezó todo. ¿Ve? Para después llegar a esto, a cuando se crea aquí, te das cuenta, ¿eh? Ah, sí. Aquí puede ser 2.5.3 el impacto. Por ejemplo, puede ser. Y ahí ya tú ves aquí qué otras cosas, porque por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte digital, ya el surgimiento de su streaming, todo, o sea, todo eso ya lo puedes poner aquí. Bueno, así sería, querida Flavia, en una primera mirada, ¿no? Mira qué tiempo le hemos dedicado a esto, son minutos, esto implica, ya, como tú decías, este es ya el marco teórico de una tesis, ¿no? Sí, Liz. El marco teórico de una tesis. Entonces, este sería, ya lo tenemos, este sería el de un problema de desconocimiento. Todos los que tienen problemas de desconocimiento, atentos. Todos los que tienen problemas de conocimiento seguirían esto. Recuerden que tienen que hacer, desarrollar dos epígrafes, pero tiene que estar planteado todos sus epígrafes, ¿no? O por lo menos los que tengan conciencia y claridad hasta hoy, ¿no? Y aquí tienen el ejemplo de cómo numerar. Aquí va desde el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Aquí está mal. 2, 5, 2, 2, 5. Ajá, 2, 2, 3, 2, 3. Está bien, perdón. A ver, 2, 2. 2, 3, 2, 4 y 2, 5. Perfecto. Está bien. Listo, ahora vamos a ver. Aquí, pero hace falta que tenga estrategia de comunicación. Si la puede afectar, por favor. ¿A quién? Perdón. A María René. Ya, espérate. Ya. ¿Recién sonó? ¿Recién sonó el indicador? Roger, entonces, esto que hemos hecho con Flavia, ¿te sirve a ti? Igualito, ¿está bien? Sí, listo, estoy prestando atención. Te sirve a ti idéntico. Lo único que se va a diferenciar sería aquí, ¿ves? En esto, que esto tú, el tuyo es diferente, ¿no? Lógicamente. Los epígrafes, ¿no? No tan extenso como el de Flavia. Es que el problema es que lo de Flavia es historia, es historiográfico, ¿no? Se dan cuenta. Y tiene que, y en todo un contexto transformador, porque no es, por ejemplo, la historia del deber. Historia del deber fuera más sencillo, porque historia del deber es ya los periodos, las etapas y se acabó. Aquí es la construcción de la imagen. Entonces, para hablar de la construcción de la imagen, primero hay que hablar de toda la cuestión de la revolución digital, de todo eso, las nuevas tecnologías. Entonces, por eso se hace extenso lo que sería lo que sería el marco teórico conceptual. Por eso es que se hace extenso. Ahora, a ver, y 25, a ver si podemos ver uno que sea sencillo y de, pero que tenga la... Sí, mi amor, dime.
¿El de solución es otro? No, el de solución lo que cambia es esta partecita. Por eso quería ver uno que tenga ya todas las cositas aquí. Por ejemplo, este de quién es. Plan de comunicación, Daeli. Daeli. Sí, listen. Por ejemplo, en el caso de Daeli, ¿quién me preguntó que el de solución es otro? ¿Quién me preguntó? Carla. Carla. ¿Qué número es el tuyo, Carlita? Soy la primera, una. ¿La primera? Ah, pero el problema es que el tuyo tiene tema, formulación. Por ejemplo, si lo ponemos aquí, el problema es que me faltaría la... Dime. Por ejemplo, ya yo lo tengo, ya lo subí a plataforma incluso, no sé si puede bajarlo para que podamos avanzar con el mío. O si no, igual con el de Daeli no hay problema, pero para que vaya avanzando también. Ya. Yeah. Bueno, si me dan unos minutitos más, podemos bajar el tuyo, sí. Pero para que... Es rapidito, lo vamos a hacer rápido. Mucho más rápido que el de Flavia, que realmente es bien. Pero bueno, qué bueno que... ¿cuál estás? ¿Dónde estás tú aquí? Carla, Giselle, ¿no? Sí, Lisa. Pero está en PDF, amor. No puedo copiar nada de ahí. Pero en el mío, Lisa, está en Word. Está en PDF. ¿Ya tú lo subiste? Yo sí. Ya. Es que en PDF no me deja copiar, ¿no? No, Lison, pasa que eso es otro formato. Creí que lo había subido por. Ya, vamos a probarlo de todas maneras. Porque a veces hay unos PDF que dejan copiar. Ya. Pero el de Daeli no nos hace falta mucho porque el de Daeli está completo en la... está completo en la... En el modelo. En el de TEM. A ver. Sí, nos va a dejar. A ver qué es lo que tienes tú, Carla. Ya. Lo que pasa es que esto aquí está también, que está desactualizado. Listen, igual ahorita se lo puedo enviar el Word a su WhatsApp. Pero ya estoy pudiendo hacerlo, no te preocupes. Ay. Sí. Estrategia, proponer una estrategia de comunicación integral. Yeah. Y esta es la estrategia comunicacional.
Ahora. Ya, entonces, lo que sería el 2 el marco teórico conceptual. Ya estamos, esto lo vamos a hacer rápido. Sí, creo que lo bueno es que más es de la empresa, creo, más información de la empresa. Si no me equivoco. Perfecto, entonces vamos al documento modelo. Copiamos. Pegamos. A modo de introducción, todo esto normal. Y aquí tenemos un problema de solución. Sencillo como eso. ¿Ya? Y aquí es descriptiva propositiva. Se van los paréntesis. Coma, lo concerniente a, vamos al tema, dicen eso que está en amarillo es lo que no se toca, ¿no? ¿Eh? Y lo que está en exacto. verde es lo que cambia. Lo que cada cual pone. Aquí es de solución, estamos en el problema de solución, ¿no? En el ejemplo. Lo concerniente a, aquí, venimos acá, pegamos, vamos a, espera un momentito, vamos a cambiar la letra toda para que no nos pase esto. Ya. A ver, que está a punto de acabárseme los megas. Descriptiva concerniente a una estrategia para la empresa Mario Cars de Santa Cruz de la Sierra. Esto se va. Y esto aquí omitimos. Coma, partiendo. Si se nos va, si se me acaban los megas, nos vemos entonces el próximo miércoles. Listen, igual para que no se pase de la hora, igual si gusta podemos hacerlo en la otra clase. Pero ya estamos, ya está, termina ya. Ya, para que quede. Conceptualizaciones de, a ver, aquí esto se va y lo que entraría es lo que tenemos aquí tuyo. ¿Ve? Aquí está, mira.
sobre. Ahí está, ya. ¿Sí? Y esto es lo tuyo. ¿Sí? Y quitamos esto. Y tu primer epígrafe. Seguimos 12, pero es Arial, calibre, perdón. No, es 14. Aquí 14, ¿ve? Y lo primero sería el plan de comunicación. O si quieres sobre el plan de comunicación. Y esto aquí nos sirve, por ejemplo, lo que tiene, lo que hicimos, por ejemplo, a ver, vamos a modelo, un momento que este nos va a servir, por ejemplo, esto nos va a servir. Por ejemplo. Hasta aquí. Vamos a copiar, vamos a adaptar esto al tuyo. ¿Me estás escuchando todavía, no? Sí, listen. Ya. Yeah. Este lo vamos a adaptar. No es exactamente así, pero igual, ¿ve? Sobre el plan de marketing. Vamos a ponerlo en calibre 14. De todas maneras, próxima clase, vemos dudas, lo que sea, 2.1, el plan de comunicación. Lo puedes poner si quieres, ¿qué es un plan de comunicación? O sea, ya le voy adaptando, ¿no? A lo que tengo. Ok. No, yo hice eso para ganar tiempo. Porque lo de Aeli, ¿no viste que no hicimos así? Planes de comunicación. Porque tu empresa, ¿cómo es? ¿Esta empresa es mediana o cómo es? Es mediana. Ah, mira, planes de comunicación para medianas empresas. Esto se va. Aquí tú tienes un primero. Y aquí tienes el otro, ¿ves? Sí. De un plan de comunicación, ¿cómo se crea? Igual para que sea, bueno, en realidad el plan y estrategia es casi lo mismo, ¿no? Ahí podría poner una estrategia de comunicación. Claro, aquí se puede poner, por ejemplo, pero eso sería aquí. Espérate, aquí. Aquí, sobre el plan de comunicación. Aquí. 2.1.1. Aquí puedes poner para diferenciar. Estrategia de comunicación y plan de comunicación.
¿Te das cuenta? Para diferenciar uno del otro. Ah, sí. Claro. Porque el plan de comunicación entra dentro de la estrategia global de comunicación de la empresa. Ya, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. ¿Ves? Así está. Y en este caso tú tendrías que hacer estos dos. Desarrollar estos dos. Claro, estos no son los únicos. Faltan aquí cosas, ¿verdad? Lo de Mario Kart. Como mismo hicimos con el deber, hay que hacer esto. Mira, lo de Mario Kart. Lo que hicimos ahora con el deber te sirve. Mira. Las etapas y demás. La caracterización de la ciudad de Santa Cruz en cuanto a la automotriz. Podemos continuar en la clase que viene, pero esto es lo esencial. ¿Está bien? Sí, listen. Fue por eso que le preguntaba si lo de Flavia era también para la solución, porque vi algo similar a lo mío. No, o sea, son diferentes, pero te sirve. Te sirve, por ejemplo, ¿cómo es el... Prenda. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿hola? Se nota así. Ya, ya se está acabando. Bueno, ya, ahí tienen los dos ejemplos. Pueden ir trabajando. En la próxima clase vamos a continuar este de solución. Pero ya está ahí enfocadito cómo debe ser. Ya pueden trabajar los de solución y pueden trabajar los de desconocimiento. Listo. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Esperemos que ya todo esté resuelto, estas dificultades de conexión. Cuídense. Chao, chao, chao. Gracias, Lisa. Hasta luego. Gracias, Lisa. Gracias. No hay por qué. A ustedes. Bueno. Chao, chao. Cuídense. Que he estado viendo cómo están trabajando otros estudiantes con otros profes y estamos muy bien nosotros. Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.